Voy a hacer este video porque anteriormente hice un video de las razones por las cuales no te deberías comprar una Mac. Y la verdad es que no me quedé a gusto. ¿Por qué? Porque nada más hablé de las cosas malas. Y yo considero que la Mac tiene cosas muy muy buenas. Por eso tengo una y por eso la sigo usando. Y este video pues va a tratarse pues de eso. De las razones por las cuales yo no uso tanto mi computadora gamer para hacer ciertas cosas y uso más mi Mac. La primera, y por lo cual estoy grabando así, es un pequeño shortcut que les quiero mostrar, que es comando shift 5, y aquí tienes la opción de grabar la pantalla. Entonces voy a empezar a grabar la pantalla y les voy a seguir mostrando desde ahí. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es una pequeña guía para las personas que estén usando su Mac y no le sepan sacar todo el jugo y quieran aprender un poco más. Son las cosas que yo uso, las cosas que yo hago con ella. Bueno, la primera es que si tú conectas un mouse extra o un mouse y no usas el trackpad, hay algo que definitivamente tienes que hacer. Y es, te metes a terminal y vas a pegar lo que está en la descripción del video, es el primer punto. Y esto lo que hace es te quita la aceleración extraña que te pone Apple, porque se siente muy extraño. Y yo quería que se sintiera igual a las de Windows, y con el comando que te puse ya vas a poder sentir como si fuera una Windows normal. El segundo punto por la cual no me gusta usar una Windows y me gusta usar más mi Mac es, por ejemplo, estoy yo en Safari y estoy tratando de copiar y pegar algo. Si yo lo tengo en el escritorio, no en Windows, que yo sepa, no hay alguna fácil manera de con el trackpad irte a la, pues, a este lugar. Entonces, con la Mac yo sé que si le haces en el trackpad con los 5 dedos hacia afuera, pues sacas. Pero lo que yo hago es que lo hago más fácil, porque yo lo hago nada más con un dedo. Agarro y muevo el mouse hacia la izquierda. Se llama Hot Corners, lo puedes encontrar en preferencias del sistema. Se llama esquinas activas o hot corners en inglés, depende cómo lo tengas. Nos tenemos que ir a escritorio y protector de pantalla, y en la sección de protector de pantalla, esquinas activas, yo tengo ahorita la mía para que esta sea para ir al escritorio, esta sea para poner la pantalla en reposo, nada más que no lo voy a hacer para que no se corte la grabación, y esta rápidamente abre el centro de notificaciones. Esta la uso bastante, cuando tengo que activar el no molestar por cualquier manera, lo activo de esta manera. Y podemos todavía, la de arriba a la izquierda, ponerla para lo que nosotros queramos. Yo ahorita no necesito nada, entonces pues no la tengo realmente activa. Bueno, este siguiente punto es para las personas que vienen de Windows, que no sepan cómo realmente usar el trackpad de una manera efectiva. Yo antes no sabía que esto se podía hacer y últimamente lo he estado haciendo mucho para cualquier cosa que tenga que hacer de la escuela. Bueno, es el hecho de que podemos, no sé, meternos aquí a internet y si vemos una palabra que no sabemos, le mantenemos el trackpad, hacemos un force touch y nos dice pues la definición de cualquiera de las palabras que no sepamos. Por ejemplo, fuente, y te pone de inglés a español y la palabra, la definición en el idioma que tienes configurada tu computadora. Es muy útil, la verdad, sobre todo si estás leyendo algunos artículos escolares o algunas cosas que no tienes muy claras. Si no entiendes una palabra, aquí rápidamente no la tienes que buscar, sino que te dice exactamente qué significa. Bueno, estas son como las cosas básicas y ahora nos vamos a meter en cosas un poco más avanzadas. Si estas ya te las sabías, las próximas serán unas aplicaciones, no unas funciones de la Mac en sí. La primera aplicación, que considero yo que es muy importante tenerla, se llama Fan Control. De hecho, la vamos a activar. Se llama Mac Fan Control. Todas las aplicaciones que estoy poniendo las voy a poner en la descripción del video. Y una vez que la abrimos, podemos ver que tenemos pues nuestro ventilador y a qué revoluciones por minuto está girando. Yo ahorita lo tengo a 2000, pero yo lo podría poner a las máximas que da. Y esto yo lo hago cuando voy a editar, porque yo sé que mi computadora va a empezar a, pues, a calentarse, y antes de que se caliente pues yo me adelanto y trato de reducir la temperatura lo más que se pueda, ya que no quiero que se dañen los componentes, sobre todo que cuando edito se calienta mucho mi computadora. Y aunque cierres la aplicación, va a estar aquí activa, y generalmente yo siempre la tengo en esta barra, y yo monitoreo la temperatura que tiene, y si veo que está subiendo, pues cambio las revoluciones por minuto para que sean más o menos, dependiendo de si lo quiero más caliente o más frío. Esta es la aplicación, la voy a dejar en la descripción para que la puedan descargar. Bueno, la siguiente aplicación es parecida al tópico que estamos hablando del anterior, que es productividad, ya que si vas a hacer algo muy intenso con tu computadora, necesitas que tu computadora responda rápidamente. La siguiente es esta que tengo aquí, se llama Magnet.
así se ve el logo. Bueno, lo que hace esta es cuando tú tienes abierta Safari, por ejemplo, podemos agarrar la pestaña y llevarla a cualquier esquina de la pantalla y funciona como Windows. La Mac no te trae esto. Esta aplicación cuesta creo que $1 o $2, pero yo considero que es bastante útil porque no te la tienes que descargar de internet, te la puedes descargar simplemente desde la Apple Store. Esto es algo bastante padre porque luego te la puedes descargar en todas tus Macs que tengas y ya no lo tienes que volver a comprar. Lo que más me gusta de esta aplicación es que tiene unos comandos que yo ya me sé de memoria. Por ejemplo, si yo le pongo control, option y a la derecha, en la flecha a la derecha, sé que se va a ir a la derecha. Si le pongo hacia la izquierda, se va a ir a la izquierda. Pero ¿qué pasa si le pongo F? Se va a ir en medio, G y D. Entonces yo sé cuáles son las letras que tengo que pulsar porque ya me las aprendí de memoria. Y yo sé que si le pongo control, option, return o enter, se pone en grande. Y si no te sabes de memoria cuáles son estos keybinds, los puedes ver aquí y te los puedes aprender. Considero que nada más te tienes que aprender al principio el que es control option a la izquierda y a la derecha, porque son los que más vas a usar, y arriba y abajo obviamente pues también son útiles, pero son los más básicos. Después control option enter pues lo hace grande. Yo realmente, si no, una Mac no tiene esto, me incomoda mucho tener que yo manualmente hacerla más grande o más pequeña la ventana, y esto la verdad no me gusta. Bueno, la siguiente aplicación tiene que ver todavía con productividad. Se llama Amphetamine, de hecho la tengo activada ahorita. Es esta. Yo lo que hago es, la tengo puesta para comando O y comando I. No sé si la ven, se está moviendo aquí. Eso es porque cuando está de esta manera, sin el relleno, es que no está activa. Si yo le pico o hago el comando, se activa. Y lo que hace es que hace que la Mac no entre en reposo. Y ahorita yo no quiero que entre en reposo, ¿por qué? Porque ahorita estoy subiendo yo algo a internet y no quiero que se corte. Entonces con esto simplemente la puedo dejar y no necesito tener que cambiar en configuración el tiempo de reposo. La aplicación se ve así. Y cuando te metes a sus opciones hay bastantes cosas que puedes cambiar. Puedes poner que en 5, 10, 50 minutos se apague en horas, o lo puedes poner hasta que se descargue lo que estás descargando, hasta que cierres la aplicación. Entonces es bastante fluida y puedes modificar las cosas que quieres que pasen cuando estés usando la aplicación. Bueno, la siguiente aplicación es más para uso como de personas que hacen videos como yo, pero yo creo que le puede beneficiar pues a la mayoría de la gente. Se llama ClipGrab. Y esta aplicación lo que te permite es descargar cualquier video de internet con una resolución pues la que tú elijas y de manera bastante rápida. Si te sabes el URL del video, lo puedes simplemente pegar aquí y te lo descarga. Vamos a hacer una prueba con algún video mío. Bueno, ya estoy aquí en mi canal. Por ejemplo, si me quiero descargar mi último video de Rainbow Six, lo abro para sacar el URL, copio el URL y automáticamente lo detectó. Entonces yo lo que puedo hacer es copiar solo el audio, si necesitamos la canción del video original, y hay varias opciones que podemos escoger. Y también podemos escoger con qué resolución la queremos descargar. Bastante útil, la verdad. Luego le podemos poner descargar video y nos pregunta en dónde la queremos descargar. Yo no lo voy a descargar por el momento porque no lo necesito. Luego, si no sabemos el URL del video como tal, lo podemos buscar aquí y automáticamente se descarga. Por ejemplo, si quiero buscar un video de un juego, lo busco y aquí automáticamente puedo elegir de qué manera lo descargo, si original, solo el audio, y en qué formato lo descargo. La verdad es una aplicación muy muy útil y no considero que pudiera hacer mis videos como los hago si no tengo esta aplicación. Y bueno, la última aplicación en el apartado de productividad es Alfred. Alfred yo lo tengo con el keybind option espacio, a diferencia de command espacio, que command espacio es la búsqueda de spotlight normal, pero Alfred lo que hace es te busca de diferentes maneras. Por ejemplo, si tú escribes cualquier cosa como por ejemplo YouTube, automáticamente le pongo YouTube, Enrico BM, automáticamente busca en YouTube lo que tú estás buscando. A diferencia de Spotlight, si le pongo YouTube y lo que sea, no lo va a buscar en internet, va a buscar en mi Mac. Esto no es lo primordial para lo que yo uso Alfred. Para lo que yo uso Alfred es para ciertos comandos que yo le puedo poner, como por ejemplo Q. Con Q yo cierro todas las aplicaciones que tenga abiertas en este momento. No lo voy a hacer ahorita para que no se me cambie para que no se me quite la grabación y lo que yo tengo abierto. Si yo escribo eject, lo que pasa es que saca todas las memorias que tenga y no las tengo que ir sacando uno por uno, que es bastante útil.
De hecho, si te metes aquí a la configuración de Alfred, puedes cambiarle, la verdad, todo. Tiene bastantes buenas opciones y hasta tiene una versión premium si es que tú quieres pagar por las cosas extras que te trae. Pero yo lo uso primordialmente para cerrar todas las aplicaciones rápidamente, porque simplemente lo que tengo que hacer es Option espacio Q y se cierran todas las aplicaciones. En vez de tener que reiniciar la Mac, simplemente hago esto y sé que todo va a estar cerrado. La siguiente aplicación va a ser más con respecto a la memoria del dispositivo y se llama Daisy Disk. Es esta que tenemos aquí. Yo tengo la versión de prueba, si tú quieres la puedes comprar, pero la versión de prueba te permite hacer bastantes cosas. Bueno, una vez ya dentro, lo que nos aparece es nuestra Mac y lo que tenemos pues de espacio disponible. Si le ponemos escanear, escanea toda nuestra Mac y lo que me gusta de esta, a diferencia de otras, es que te lo pone como en una gráfica que tú puedes entenderlo mejor y ver cuáles archivos están ocupando más espacio. Ya cargó. Y vemos que aquí nos está poniendo pues los diferentes apartados. En usuario yo tengo 44 GB usados, en sistemas 11, en aplicaciones 11. Y si yo me meto a aplicaciones, se abre y me deja ver qué aplicaciones estoy usando que pesen más. Si yo veo, por ejemplo, que este apartado está ocupando mucho espacio, lo abro y me permite ver los tamaños de todos los folders que tengo yo. Es bastante útil y esta la usé para encontrar un archivo muy grande que me estaba ocupando espacio y yo no sabía cómo buscarlo. Y si te metes al Finder y empiezas a buscar cosas ahí, realmente no, si no sabes mucho, no lo vas a poder encontrar. Con esta manera, es una manera muy visual y pues bastante simple de organizar tu espacio. Bueno, la siguiente es bastante simple, es una aplicación llamada App Cleaner. Luego vamos a meternos a aplicaciones. Si yo por alguna razón ya no quiero la aplicación Speed Test, la puedo arrastrar y automáticamente busca todos los archivos que tengan que ver con esa aplicación y si le pongo borrar, me los borra todos. Hasta yo puedo elegir cuáles archivos quiero que se queden y cuáles archivos quiero que borre. Yo por ahora no quiero borrarla, así que voy a cerrar la aplicación. Y la última aplicación que les quiero mostrar tiene que ver con el almacenamiento como las últimas dos. Se llama Microsoft Outlook. ¿Por qué Outlook? Bueno, en uno de mis videos anteriores, no sé si ya lo vieron, lo voy a poner arriba para que lo puedan ir a verlo. Hablo de que la aplicación de Mail está muy mal diseñada ya que se te descargan todos los correos que tengas. Y esto a mí no me gusta, porque no me gusta tener 10, 15, 20 gigas usados de mi Mac en solo correos que no necesito. Y lo que encontré es que con esta aplicación puedes acceder pues a todos tus correos y no he tenido ningún problema con el almacenamiento de esta. No noto que se me descarguen todos y si lo hacen no me ocupa tanto espacio como en Mail. Entonces, si tienen este problema igual que yo, que no tienen espacio suficiente en su dispositivo y Mail ocupa demasiado espacio, pues esta es una buena alternativa. Y la última cosa que quiero mencionar, es un poco más para los principiantes, es el uso de los diferentes escritorios. Yo ahorita estoy haciendo el tutorial en el escritorio 2, porque en el escritorio 1 yo tengo pues mis cosas. Yo estoy usando mi Mac y aquí tengo pues mi aplicación de notas, aquí tengo mi aplicación de internet. Y como yo no quería cerrar todas estas cosas, simplemente me metí aquí al escritorio 2. Yo de hecho tengo bastantes activos porque yo son los que uso. ¿Cómo los usas? Antes yo no los usaba porque yo no sabía qué beneficio podía tener. Por ejemplo, si estoy en el escritorio 2, yo aquí puedo abrir mi software de edición. En el escritorio siguiente puedo abrir mi Finder con los archivos que quiero editar. Y en el siguiente puedo abrir Internet para buscar automáticamente los archivos. Y no tengo que estar lidiando con las ventanas. Simplemente deslizo en el trackpad hacia el escritorio que quiero y es mucho más fácil y yo noto que es más sencillo navegar por mis ventanas. Bueno, este es el final del video y quiero concluir este video diciendo que a pesar de que haya hecho un video negativo sobre la Mac, no considero que sea un mal dispositivo. De hecho, me gusta creo que más que mi iPad, ya que me permite hacer todo. Puedo programar, editar video, jugar algún juego, navegar internet. Y yo considero que a pesar de que el iPad también puede hacer estas cosas, la Mac lo hace de una mejor manera. Bueno, espero que este video te haya ayudado a encontrarle nuevos usos a tu Mac. Si tienes alguna pregunta sobre algunas aplicaciones de las que he hablado, me puedes dejar en los comentarios. Todas las aplicaciones de las que hablé van a estar en la descripción. Y adiós.